Voy a referirme a lo que ha sido el día de hoy, esta gran movilización en todo el país de millones de personas por una causa noble y justa y bajo el lema del no veto a la ley de financiamiento universitario. Y para que sea más gráfico, me gusta siempre traer datos, porque también hay que hacer una cronología de los hechos. Y esa cronología no es solo una ley de financiamiento universitario y los dichos del señor presidente con respecto al veto, sino también todo lo que ha ido sucediendo a partir de este año con respecto al desfinanciamiento de la educación pública. Las partidas nacionales para financiar las jornadas extendidas cayeron un 67,8% en términos reales. Para infraestructura y equipamiento escolar, la caída es del 98,9% y solo se lleva ejecutado el 0,85% de lo asignado en el año. El gobierno de Javier Milei reconoció que no dio curso a la inversión de 25.000 millones de pesos para la compra de libros. Los fondos para los edificios de los jardines de infantes cayeron un 93%. El Conectar Igualdad, que no solo tiene como fin entregar las computadoras a los adolescentes para el uso pedagógico, sino también financiar internet y la conexión, desplomó un 83,1%. Las becas para los estudiantes cayeron un 45,9%, la única que se mantiene es la Progresar. El plan Fines se dio de baja en todo el país, se mantiene solo en la provincia de Buenos Aires por decisión política del gobernador Axel Kicillof. El desfinanciamiento justamente de las universidades nacionales cayó un 32,3%. Y obviamente a esto le tenemos que sumar la quita del incentivo docente, donde un 10 y un 20% del salario de todos y todas las docentes se vieron afectados en su general. Entonces, uno puede inferir que detrás de la motosierra está también los objetivos más profundos de esto, que tiene que ver con el desfinanciamiento de la educación pública y que tiene que ver con la mercantilización de la educación, lo cual nos lleva a pararnos en un grave problema, porque ¿qué pasa cuando las escuelas son pensadas como empresas? ¿Qué pasa con los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué pasa con las alumnas y los alumnos? ¿Qué pasa con los docentes para acceder a los cargos cuando la capacitación permanente y obligatoria es también quitada de los planes? Un gobierno nacional que, la verdad, está tomando políticas públicas que pone en crisis a la educación, porque la educación no está en crisis, las políticas públicas del gobierno nacional. ¿Y de quiénes acompañan al gobierno nacional? ¿De quiénes acompañan al gobierno nacional? Son la responsabilidad de esta crisis que tiene el sistema educativo en la actualidad y por el cual hoy millones de personas que no solo son estudiantes egresados de las universidades públicas, docentes, no docentes, jubilados y trabajadores en general, marcharon hacia el Congreso y se manifestaron no solo en el Congreso, sino en todas las ciudades importantes del país y también en las ciudades pequeñas, como en la nuestra, por ejemplo. Y desde ese lugar es que, por supuesto, como partido político, como bloque, como ciudadanos, ciudadanas, estamos comprometidos con las luchas sociales. Nosotros no debemos dar explicaciones de esto, pero la realidad es que estamos comprometidos con las luchas sociales. Y mucho más si tienen que ver, por supuesto, obviamente siempre las luchas sociales tienen que ver con el campo nacional y popular. Desde este lugar es importante entender que la educación no es un gasto, es una inversión. Y es importante entender que las universidades no son el problema, son la solución. Espero que
aquellos legisladores que votaron por esta ley, primero espero que no haya veto, esperemos que no haya veto, pero si lo hay, aquellos legisladores que votaron por esta ley, la sigan manteniendo y rechacen este veto, que la verdad que va a traer muchas consecuencias peores todavía para las y los argentinos y para el sistema educativo. Y creemos sumamente necesario que se tiene que revisar muy bien y los legisladores tienen que estar muy atentos con el presupuesto 2025, porque el presupuesto tiene un ajuste feroz en educación, deroga artículos de la ley nacional para el financiamiento de las escuelas, para las paritarias docentes, obviamente para los salarios de los docentes y no docentes, para la infraestructura, pero también para la educación técnica o profesional, que sabemos lo que pasa cuando las escuelas técnicas no tienen financiamiento, simplemente dejan de existir. Así que, una vez más, reivindicar que es con más escuelas, es con más educación, es con más inversión y es con más educación pública de calidad. ¿Que hay muchas cosas que mejorar? Seguramente que sí, pero el desfinanciamiento no es la solución.